Dicen que para el 2035 Miami va a estar cubierto de agua. No tuvimos que esperar tanto para ver anoche algunas calles aquí del centro de Miami convertidas en auténticos ríos y muchos coches sumergidos. Llegó formándose de esta tormenta Ágata que pegó en México, en Oaxaca, causando 9 muertos y después desplazándose por Tabasco, por Veracruz, por la península de Yucatán y luego por todo el Golfo hasta llegar el día de ayer aquí a Miami como tormenta tropical. Una tormenta tropical que todavía no tiene nombre. Podría llamarse Alex al final de este sábado. Aún no cumple los requisitos para adquirir un nombre, pero conforme se está desarrollando, lo hará para finales o para la noche de este sábado y se llamará, como le digo, Alex. Y es que apenas el 1 de junio se declaró ya oficialmente la temporada de huracanes aquí en la Florida y no pasaron ni 2 días cuando Tlaloc salió desplazado como loco y se forma esta tormenta tropical. La primera de las muchas que tendremos seguramente en esta temporada de huracanes, que parece ser que viene muy movidita, sí, producto, por supuesto, de este fenómeno del cambio climático. Desde Miami, Florida, les estoy platicando y los invito a que me sigan en mis redes. Estoy en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook.